¿Qué consejo le darías a los jóvenes de hoy? Cuando uno iba allá a ver el televisor, nos votaban. Tengo dos cantantes favoritos que eran los favoritos de mis dos tíos en paz descanse. He llorado muchísimo porque conozco a Juanita desde hace muchos años. Hola amigos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos una vez más al canal. Si se dieron cuenta, en el video anterior les estuve presentando a esta bella persona que tengo aquí sentada a mi lado. Su nombre es Juanita y muchos de ustedes estuvieron dejándole muchísimos comentarios de afecto y cariño hacia ella. Y en el día de hoy, precisamente, y a solicitud de ustedes, estaremos reaccionando a algunos de los comentarios que les estuvieron dejando en ese video, pero además, Juanita estará respondiendo a algunas de sus preguntas que yo los incité a que me las dejaran escritas en la sección de la comunidad. Pero además de eso, con el dinero que se logre recaudar de ese video, pues le estaré comprando algunas cositas necesarias. Pero además le quiero decir a Juanita que una suscriptora de Chile le estuvo haciendo una donación, así que ella se ha sentido muy feliz y motivada con todas sus muestras de amor y cariño. Entonces, Juanita, ¿qué quisieras decirle a nuestros amigos suscriptores, en especial a esa suscriptora que te hizo ese obsequio? Bueno, yo quisiera decirle que estoy muy contenta con todos. Le mando muchos besos, mucho cariño, y a esos suscriptores, que Dios lo bendiga y que le deseo mucha salud. Bueno, pues ya escucharon a Juanita y sin más, comenzamos. Déjame decirte, Juana, que los suscriptores te estuvieron dejando muchísimos comentarios bellos. Pero bueno, quiero comenzar con este comentario de un buen amigo de La Habana llamado Alejandro Machín, que dice que desea transmitirte toda su admiración, cariño y respeto. A su vez, te desea mucho optimismo y te envía un gran saludo y muchas bendiciones. Ese es Alejandro Machín desde La Habana. Bueno, yo le deseo igual para él mucha salud, muchos besos y que bueno, aquí estoy para lo que me necesite. Dice una suscriptora de Chile, pregunta que cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia, mi papá era pescador. En la etapa que yo nací eran los pescadores muy pobres y solamente había un solo televisor en la cuadra. Y cuando uno iba allá a ver el televisor, nos botaban. Tuve una crianza buena porque mis padres me educaron y me enseñaron. Pero yo era muy mala, muy bellaca, me ponía mucho de castigo y me daban golpes. O sea, te ponían de castigo con mucha frecuencia porque te portabas mal. No quería ir a la escuela. Dice, otra pregunta. ¿Prefieres la ciudad o el campo? Yo prefiero el campo. Me gusta estar tranquila, sola, alejada de todo. ¿Te gusta el contacto con la naturaleza, con los animalitos? Sembrar, criar, hacer lo que se puede hacer en el campo. Igual que a mí. Si ustedes han visto mis videos, a mí me encanta sembrar. De hecho, tengo varios videos que podrán ver por ahí por el canal. Entonces, Juanita, continuamos con las preguntas. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes de hoy? Bueno, que se esfuercen y que luchen como mismo he luchado hasta ahora yo. Y le doy gracias a Dios por un día más. Dice, ¿tienes algún género musical o cantante favorito? Bueno, sí, ahí sí tengo dos cantantes favoritos que eran los favoritos de mis dos tíos en paz descanse, Amanda Miguel y Malú. Tremendas cantantes, por cierto. A mí también me gustan mucho. De vez en cuando las pongo un ratito para oír sus canciones porque son muy buenas cantantes. Entonces, Juanita, ¿no te gusta Juan Gabriel? Me gusta, pero muy poquito. No me gusta mucho. Porque tiene canciones muy bonitas como Amor Eterno. Sí, tiene canciones bonitas, pero no. No quisiera oírla porque me recuerdo de mis hijos, no quiero oír más eso. Bueno, es cierto, señor. Juan Gabriel tiene canciones muy, muy tristes también. Entonces, continuamos con las preguntas. Dice la otra suscriptora, ¿qué comida cubana es tu preferida? Bueno, mi comida cubana, que para mí lo que más me gusta es el pescado frito.
Eso a mí también me encanta y es muy típico aquí de las personas de Caibarien, que como es un pueblo pesquero, pues el pescado se consume con mucha frecuencia. Y a mí en particularmente también me encanta. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Estar tranquila, sentada en mi casa viendo las novelas. ¿Y qué novelas te gustan? ¿Las brasileñas? No, el tipo de novelas que yo veo son turcas. Sí, esas novelas turcas gustan muchísimo aquí, señores, en Cuba, y las personas se enganchan de una manera que eso es increíble. Bueno, Juanita, yo quería leerte por aquí un comentario de una persona muy querida y que conoces muy bien y que yo también la conozco y le tengo muchísimo aprecio. Voy a leerte el comentario y tú me vas a decir si por las palabras que yo te estoy leyendo reconoces de quién se trata. Dice este comentario: he llorado muchísimo porque conozco a Juanita desde hace muchos años. Conozco su historia de vida y la quiero muchísimo. Es bien difícil la situación y la de tantos abuelos que merecen estar protegidos y llenos de amor. Muchas bendiciones y todo mi cariño para ustedes y en especial para mi querida Juana. Cuídense mucho, los extraño y los llevo en el corazón. Esa persona yo la admiro, la quiero mucho y es Gladys Pérez Conte. Así que Gladys, te mandamos un beso muy grande, te extrañamos muchísimo. Sé que estás un poco lejos, pero te llevamos en el corazón, así que para ti, un beso enorme y gracias por dejar tu comentario tan bello en el video de Juanita. Entonces, Juanita, ¿estás contenta con el video que hicimos? Yo contentísima. Y con todo el apoyo que ustedes le han dado. Y con el apoyo que ustedes me han dado, mucho más. ¿Qué quieres decirle ya para finalizar este video a nuestros amigos que nos están viendo? Bueno, les quiero decir que estoy muy contenta con ellos, que Dios los bendiga siempre y que muchas gracias. Bueno, chicos, gracias a todos los que estuvieron dejando sus preguntas en los comentarios, a todos los que estuvieron diciendo esas palabras tan bellas dedicadas a Juanita. No olviden, como siempre, que pueden apoyar el canal uniéndose a la membresía. Pueden también hacer donaciones para Juanita a través de Super Chats, Super Gracias y Super Calcomanías. No olvides, como siempre, también dejar tu like, compartir y comentar este video para que llegue a más personas, que eso es muy bueno para lograr mayor alcance en YouTube. Déjenme saber también en los comentarios si desean más videos de Juanita. Y como siempre les digo, nos vemos en la próxima y gracias por estar en este video. Chao.